Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Romember. Bueno, vamos rápidamente a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Por partes. Vemos ese hombre que va a hacer un pase elevado hacia el área, ¿vale? Hacia el jugador que señala, digamos, la raya azul. Para ello vamos a mantener pulsado LT o L2 y le vamos a dar un toquecito al botón que tengáis para centrar, en mi caso, cuadrado o X. Bueno, y después, acto seguido, con LT o L2 pulsado y apuntando hacia la portería, vamos a disparar. Vamos a utilizar el botón que tengáis para disparar. Bueno, y así hacemos un crazy pass con luego posteriormente una chilena, ¿no? Bueno, hay muchas formas de hacer este pase y siempre va a depender de cómo esté el hombre. Lo hemos explicado cuando el hombre está, digamos, de frente al que va a hacer el pase, ¿vale? Bueno, en este caso el jugador está de espaldas. Vamos a hacer lo mismo, pulsamos LT o L2, tocamos un poquito el botón de centrar, ¿vale? El del pase alto, y bueno, ya veis que cómo le pega, ¿no? De tacón, ¿no? Y luego para hacer la chilena, o bueno, de volea o lo que sea, bueno, pues pulsáis LT o L2, apuntáis hacia la portería y pulsáis el botón de disparo. Bueno, hay un montón de formas y un montón de variantes. Yo os pongo tres que son las más básicas o las más clásicas. Una que era de frente, otra que era de espaldas y ahora más o menos con un ángulo de 45 grados, siempre y cuando el receptor, el que va a hacer el pase, ¿vale? Fijaros, ahí ese jugador que hace el pase, si os dais cuenta, más o menos entre los dos jugadores hacen más o menos 45 grados, ¿vale? Bueno, pues si este jugador tiene el rasgo clase, además lo hará de rabona, ¿vale? En este caso, además, es que fijaros, ¿no? Le da ahí de rabona y luego ¡pum! Ese toquecito de cabeza. Bueno, ya vais a ver también que los disparos a veces van a ser con la cabeza, a veces con el pie. Bueno, eso ya también dependerá de cómo le pilla el jugador, ¿no? Si le pilla bien darle con la cabeza, pues supuestamente le dará con la cabeza. Y cuando tenga que hacerlo con el pie, lo dará con el pie. Pero bueno, ya vais a ver, ¿no? ¿Qué golazos de chilena brutales, brutales. Y con pases, bueno, pues súper bonitos, ¿no? Porque es un pase bastante, bastante loco. No es random, porque puede parecer, ¿no? Dices, ah, eso es random. No, no, no es random, ¿vale? Aunque sí que es cierto que el pase, en mi caso, los centros los tengo en semi y el pase alto en automático. Lo cual quiere decir que sí que va bastante dirigido al jugador. Os pasará también que el balón se vaya afuera, ¿eh? Y que no vaya nadie. Bueno, eso ya depende del juego, ¿no? En sí, ¿no? Porque ya sabéis cómo es este FIFA. Pero bueno, yo creo que es muy estético, queda muy bonito. Y os animaría a utilizarlo, fijaros, ¿no? Ese no look pass y golazo de chilena, ¿no? Bueno, bestial, bestial. Ya digo, no, para hacer esto no necesitáis estrellas en filigrana. O sea, con cualquier jugador lo podéis hacer, ¿vale? Con cualquier jugador. Lo único, ya digo, para hacerlo, para que el pase salga de rabona, bueno, pues tendréis que hacerlo con un jugador que tenga el rasgo clase. Si os dais cuenta en este clip, el centro que ha ido, digamos, de espuela, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ese centro también se hace igual. Vemos que el balón se nos iba pasado, pues mantenemos pulsado LT o L2 y le damos a la X, al botón de centrar, le damos dos veces, ¿vale? Para que no, dos veces o incluso más si queréis, ¿vale? Simplemente es para que no salga bombeado, pero bueno, que también igual le dais bombeados y os queda el golazo del año, ¿no? O sea, eso ya dependerá de vosotros, de vuestra habilidad, de cómo lo veáis en cada momento. Pero claro, cada momento es distinto. Normalmente la gente deja el muñeco, o sea, os aguanta. Entonces, bueno, este centro va perfecto, ¿no? Ya digo, es buscar un poquito que el jugador no esté demasiado lejos ni demasiado cerca como para hacer este pase, ¿no? Si lo hacéis cuando está demasiado cerca del área, digo, seguramente vuestro jugador se os meta en fuera de juego o el pase vaya a nadie. Si lo hacéis demasiado lejos, puede salir, pero es más fácil que los jugadores se recoloquen, ¿no? Entonces, lo ideal sería
no sé, pues un poco fuera del área, unas dos rayitas, ¿no? Pues mirad, fijaros, por ejemplo, en este clip, mira, pues ahí, por ejemplo, ¿vale? Está súper bien hecho, dos rayitas fuera del área, está súper bien hecho para meterla y que vuestro jugador, el receptor del balón, esté más o menos situado sobre el punto de penalti, ¿no? Ya veis el caso, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues poder hacer una chilena. Sobre las chilenas, la podéis hacer con cualquier jugador, pero os recomendaría que para ello tuvierais un jugador que fuera alto, aunque ya veis que con Depay, que no es nada alto, también la metes, pero con el jugador alto os vais a aprovechar de esa envergadura para, por ejemplo, pues como en este caso con Balotelli, darle de cabeza o incluso que meta un poco más el cuerpo para ganar esa posición y conseguir darle de chilena, pues de chilena o de volea o de como sea, ¿vale? Bueno, pues eso. Yo creo que es una manera maravillosa de meter gol y además no es difícil, ¿vale? Porque tampoco se podría decir que fuera un skill, pero bueno, es un pase maravilloso, ¿vale? Un pase un poco alocado, un poco loco, pero maravilloso. Así es que Amazing Crazy Pass. Bueno, chavales, espero que os haya gustado, que os haya servido. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, en la caja de comentarios, dejar ahí un like. Y si no nos vemos más, felices fiestas a todos. Un saludito, aur, aur. Mundo al experto, con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso, no vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo, fluye y te...